Me encanta el humor de Guille Aquino. Era imposible Argentina y no sacar fútbol. Siempre la pasión por el fútbol. ¡Espérate! Yo soy lo mismo, fracasado, cagón. Y no sé qué más. Grabando. Hola caóticos, bienvenidos un día más a una nueva reacción, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a retomar a un comediante argentino que se llama Guille Aquino. ¿Qué? Al que ya creo que he reaccionado, creo que en dos ocasiones, si no recuerdo mal. Pues me cojo yo un churrito entonces. Me lo enviaron por Instagram, Guille Aquino. Lita, muchas gracias por estar siempre al otro lado, por insistirme con una cosa, con otra. Ya sabes que muchas veces no me da tiempo. Sabéis que es muy complicado atender todas las peticiones y también hay veces pues, que se me va la pinza y hay muchas cosas nuevas. Bueno, ya lo sabéis. Pero hoy sí voy a reaccionar a Guille Aquino con este argentino volumen 2. Me mato yo. Hay un volumen 1, si este vídeo funciona, la reacción os gusta, etcétera, etcétera, más adelante puedo traer también. He decidido reaccionar a este porque creo que uno con otro no van a tener algo que me pierda en el caso de que haya seleccionado dos. Ha sido más viral, entonces creo que va a estar interesante. Y nada más, dos canales a los que te puedes suscribir, Caóticos y Caóticos Plus, suscríbete a los dos, dale click a la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo. Y ahora sí, siempre hay que hacer detenciones, parar, analizar, no sé, preguntaros cosas que no entienda y sabéis que esto es una reacción, ¿vale? Si queréis ver el vídeo, todo el mundo al canal de Guille Aquino. En su canal tenéis el vídeo completo, sin detenciones, sin paradas, con la mejor calidad posible, sin nadie interrumpiendo y nadie riéndose y que os haga perder un detalle, ¿vale? Esto es una reacción, acordaros. Vamos a ver esto. Me encanta el humor de Guille Aquino. Me encanta el humor de Guille Aquino. Play. Sale con Yayo. Fit Yayo. La Copa. 2023. Bueno, Guillermo. Llegó el resultado de tus estudios y tengo malas noticias. ¿Me voy a morir? No. Mucho peor. No sos argentino. Oh, ¿qué? No sos argentino. No entiendo. ¿Que no sos argentino? Para. No soy argentino. La prueba de genealogía y etnicidad genética determina que no hay rastros de ADN argentino en tu organismo. No soy argentino. 0% de argentinismo genético. Pero para, perdón, ¿y qué soy? No sabemos porque no especifica. Lo importante es que no sos argentino. Oye, pero no hay un tratamiento, no, alguna vacuna. Lamentablemente la ciencia aún no tiene la cura contra la no argentina. Ah, esto no es Argentina, papá. Es degenerativo. Cada vez te va a ir sintiendo menos argentino hasta que desaparezca totalmente cualquier tipo de identidad nacional. O sea, no soy campeón del mundo. Espera. Ya está. Primero, era imposible Argentina y no sacar fútbol. Siempre la pasión por el fútbol, la camiseta de la selección. Me encantan los enfoques de la cámara. Me encanta cómo trabajan aquí estos enfoques. La seriedad. Es que parece una serie más que una comedia. Parece algo serio. Claro, cuanto más serio, para mí, más risa provoca sabiendo que todo es humor. Vamos a ver. Que Guille Aquino no es argentino. Sigo. Son fracasados, cago en pecho frío. Bueno, perdón, es que yo sí soy argentino. No, se nota muchísimo. ¡Espérate! Lo he hecho un poquito para atrás. Es que le dice, no soy campeón mundial. Y le dice el médico, no, es un fracasado. Cada vez te va a ir sintiendo menos argentino hasta que desaparezca totalmente cualquier tipo de identidad nacional. O sea, no soy campeón del mundo. Sos un fracasado, cago en pecho frío. Bueno, perdón, es que yo sí soy argentino. No, dice no. Entonces yo soy lo mismo, un fracasado, cagón. Y no sé qué más. Nota muchísimo. ¿Quieres un fernet? Por supuesto, me encanta el fernet. Dale un beso. Ay, más grave de lo que pensaba. Es intomable. ¿Qué opinas de dolarizar la economía, la guerra en Ucrania y el calentamiento global? Y que me parece que no estoy capacitado para opinar sobre ninguno de todos esos temas porque no sé absolutamente nada al respecto. ¿De que no sos argentino? Sí, soy argentino. No, sos argentino. ¡Soy argentino! ¿Puede pasar el primer gol de Maradona a los ingleses? Dale. ¡Gol! 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 ¡Grítalo la concha de tu madre! ¡Gol! Ahora fue mano. Fue claramente mano. Me encanta este humor sarcástico. Mira la
cara del médico, está todo serio. ¡Gol! ¡Gol! Yo, como no vivo el fútbol, sé que argentino no soy, no lo vivo. No lo vivo, pero... ¡Qué ingenio! Con un poquito yo ya soy. Yo ya me considero de varios países. ¡Guau! ¿Esto es real? ¿Esto pasó? Es un caso perdido. ¿Alguien contó este gol? Extremaución, directamente. Chicos, fue mano. Yo lo vi. Doctor, prepare el quirófano para una lobotomía y por las dudas una esterilización también. ¡Ah, la concha de mi madre! ¡No soy argentino! Guilla, ven. Tranquilo, picho. Tenés que ser optimista. Aunque vos no lo creas, en el mundo hay muchos casos de gente que no es argentina y vive muy bien. Lleva una vida casi normal. Sin problemas, sin peleas, sin inseguridad, sin inflación, corte de luz, piquete, desnutrición infantil, explotación laboral, dengue, chikungunya, Roger King. De ahora en adelante, lo que te espera es una vida de mucha tranquilidad. Es que, fijaros, eso es lo que me flipa de estas cosas. La facilidad de, en la comedia, usar la comedia para hacer una denuncia también de esa parte del país al que uno ama, pero que no deja de ver que existe, ¿no? Es que es lo que me parece de sabios y de inteligentes. O sea que por eso me gusta tanto la comedia que hace Guille Aquino. Sigo. Felicidad plena y estabilidad económica. Ah, es terrible. Tenés que ser fuerte. Eutanasia. ¿Este es el carnet de la obra social? Sí, claro. Me dice que tenés deuda y que no pagas el aumento de hace 3 meses. No, eso es imposible si yo no soy de este país. Tenés razón, debe ser un error del sistema. Estas cosas solo pasan en Argentina, ¿eh? No te sabría decir. Yo no soy argentino. Qué suerte que tenés, hijo de puta. No siento nada. Y buena suerte con todo eso. No soy argentino. ¡Ey! ¡No soy argentino! ¡No soy argentino! ¡No soy argentino! Chicos, perdón, ¿saben si hay mucha fila para felicitar al presidente? ¡No soy argentino! ¿Es acá? ¿Ustedes están esperando? ¡No soy argentino! Okay. ¡No soy argentino! Tengo que pararlo porque es que no puedo. ¡Qué fuerte! ¡Me encanta lo mal! Tío, es que salir a la calle de esa... Me encanta. Gracias. ¡No soy argentino! ¡No soy argentino! Chicos, ¿a alguien se le cayeron 5.000 pesos? ¡No soy argentino! ¡No soy argentino! Qué pena que no vine en auto porque me dijeron que hay un piquete ahí. Disculpa, ¿sabes si está el...? ¿Qué? Espera, ¿un piquete? Que alguien me lo explique, por favor. El presidente es porque se acaba de morir un bebé acá a una cuadra y nada, debe estar preocupadísimo. Qué bien que se viaja. Ojalá entre alguien a freestylear, ¿no? ¿Son tuyos? ¿Son tuyos? ¿5.000 pesos? ¡No soy argentino! ¿Sos argentino vos? Sí. Opa, me lamento muchísimo. Me tocaron el culo. Está bien. Qué cariñosos son los argentinos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cambio dólares. Hola, ¿cómo estás? Quería cambiar estos dólares para empezar a ahorrar en pesos argentinos. ¿Pero vos sos pelotudo? ¿Acaso un pelotudo confiaría en el tercer ministro de Economía de este gobierno? Bueno, dale, te los cambio. ¡Opa! Pesadito, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué negoción que hice, eh! Un poco de culpa, la verdad siento que te estoy cagando. Pero, oh. ¡Ahí se quedan en su trampa, chicos! Hola. ¿Cómo están? ¿Puede ser un sándwich de miga? ¿Les pago en efectivo? ¡Cumbia! Gracias. ¡Qué país viable, eh! ¡Hola! Le da dos bolsas de dinero, o sea, dos bolsas gigantescas de dinero para un sándwich de miga. ¿Cómo estás? ¿Me das un kilo de tomates? Mira, comenta, ¿eh? Otra vez. Pará, ¿vos sos argentino? No. Ah, a vos no te afecta la inflación. Tomá. ¿Cuánto es? 50 centavos. Perfecto. Te doy un peso, ¿sí? Y el resto déjamelo cuenta. Ah, ¿estás dulce? No soy argentino. Ah, qué capo. No es argentino. ¡Ja,
Flaco, dame el kilo de tomates. ¿Eh? Flaco, dame el kilo de tomates o la vida, o te mato, dale. Pará. Wow. ¿Vos sos uno de esos famosos motochorros autóctonos de la Argentina? ¿Qué? Perdona, ¿te jodes si te pido una selfie? No me lo vas a creer. Toma, la sacá vos que tenés la mano más larga. No, hermosa. Espectacular. No me das el celular, por lo menos. No, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí no me afecta la inseguridad. No soy argentino. Ah, ¿no sos argentino? No soy argentino. Che, ¡qué genio, por favor! ¿Puedo sacar una selfie yo Pero también? Pero por supuesto, pa. Escúchame, ¿vas para el centro? Y dale, vamos que te llevo. Pollo, gracias, loco. Cuando quieras. ¡No soy argentino! ¡Ay, qué genio! ¡Qué bueno ser Guille Aquino! Es un genio este hombre, ¿qué quieres? Tiene un doble sentido, un sarcasmo, una forma de hacer humor muy peculiar. Y no sé cómo llamarlo, muy punzante. Es como una especie de tiradera en forma de humor. Sabe cómo criticar y cómo exaltar todo, ¿no?, lo relacionado con Argentina. Y me parece muy de inteligentes, la verdad es que me gusta muchísimo el humor que tiene Guille Aquino. Y nada, pues os dejo para que en comentarios me digáis qué os parece, si lo habíais visto. Lo que no he entendido, pues me lo explicáis, por favor. ¡Un grande! ¡Viva el humor! ¡Me encanta el humor! Aquí lo dejamos, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte. Chao.